Una historia de Yulani Paredes. Personajes de Kyoko Mizuki e Igarashi. Candy decide salir de la rutina visitando un club solo para chicas donde encontrará el más dulce escocés. Historia para mayores de 18. Personajes de Mizuki e Igarashi. Albert, te necesito a mi lado, eres el hombre que necesito con todas mis fuerzas. Basta, Sara, lo nuestro terminó. No puede terminar. Yo, de lo más altiva, caminé hasta el móvil. Moví mis caderas con toda la fuerza como una triunfadora. Me quedé con el macho mientras tu vieja decrépita con las ganas de seguir probando ese dulce que hoy me comí completito. No se lo dije, pero se lo di a entender con mi mirada. Ella se quedó petrificada. Así que de lo más sensual y ganadora me subí a su Harley Davidson. El año agarrándole la cintura a la vez que me metía mis manos por dentro de su chaqueta. Vaya, qué rico tocándole su piel desnuda, de su torso bien esculpido. Estamos en la vía. ¿Hacia dónde nos dirigimos? A la izquierda, luego a la derecha, estaciones en un edificio de ladrillo. La residencia se llama Casa Magnolia. Señorita, disculpe. Si continúa acariciándome de esa forma, me temo que tendré que poseerla otra vez. Y le recuerdo su preocupación. Usted tiene razón, mañana nos vemos al mediodía en la clínica Santa Juana. Sea puntual. Se lo garantizo, me dijo asintiendo con la mirada. Sin más, se aseguró de que entrará sana y salva. Seguidamente prendió la moto y se marchó. Vaya que tenía ganas de que me quedara. Las luces están apagadas. Las chicas deben seguir en rumba, en fin. Me iré a dormir. Falta 5 horas para que amanezca. Y aspiro a dormir unas 9 horas como mínimo. Caí como una tabla en la cama. Ni me quité la ropa. ¡Qué broma más seria! Amaneció tan pronto, dije, estirándome perezosamente. Me daré una ducha e iré directo a la clínica. Veamos qué hora es. ¡Cielos! Son las 11:55, no puede ser. Me cepillé los dientes, me bañé al millón, me puse el primer vestido que encontré de milagro. Me puse un panty de encaje color verde esmeralda que combinaba con el tono de mis ojos. ¡Taxi! ¡Taxi, taxi! Llegué a un lugar. ¡Qué suerte! Ahí está. Sí que supo esperar. Se ve más guapo que anoche. Ese pantalón de mezclilla semi desgastado con esa franela negra le hace más seductor. Hola, Candy. ¿Te puedo tutear? Entre nosotros no debe existir formalismos. Conocemos cada rinconcito de nuestra anatomía, le expliqué, guiñándole el ojo. ¡Qué bien! Le saqué una sonrisa. Anoche sí se veía molesto, ha de ser por lo que le dije, pero es verdad. No sé a ciencia cierta con cuántas ha estado. Yo siempre he usado condón, pero esta vez me dejé llevar de pronto. Ha de ser por los 365 días que me prometí que guardaría reposo vaginal. Mi teléfono sonó. Candy, ¿aún sigues con el papi del Sporran enorme? Más o menos, pero no soy como ustedes, que no fueron a dormir. Yo sí fui a descansar, realmente son malas amigas, me abandonaron. Por el momento no puedo contestar, estoy resolviendo una situación de gran importancia. Luego les marco. Chao. Entramos al laboratorio, nos sacaron la sangre, verdaderamente fui cobarde. Pero él me dio valor al momento que me metieron en mi lindo y delicado brazo, esa ajugota que para mí es enorme. Estoy bien enferma y me fascina sacar la sangre y todos esos procedimientos invasivos, pero soy cobarde y ¿qué? Soy pura risa, espero no terminar llorando.
En una hora estará listo los resultados. Si gustan, pueden esperar en el cafetín de la clínica. Allí venden comida saludable, nos sugirió la laboratista. Gracias, señorita, dijo Berto. Llegamos al restaurante. Él caballerosamente aló una de las sillas para que me sentara de inmediato y me preguntó: ¿Qué deseas comer? Estás en ayunas, debes tener hambre. Sí, déjame buscar mis tarjetas. No, no, por favor, yo invito, pequeña. Ya pagaste los exámenes. Me corresponde a mí la comida. Le he causado demasiados inconvenientes por mi irresponsabilidad. Permítame resarcirme ante usted con tan hermosas palabras como decirle no. Ambos reímos, hablamos del otro. Me contó que viene de una familia adinerada. Lastimosamente, por culpa de un familiar, cayeron en la ruina total. Eso fue hace 5 años. Él tuvo un accidente aeronáutico que lo dejó amnésico por 3 años, hospitalizado en un psiquiátrico. Dios mío, psiquiátrico. Estoy como un loco. Me angustié, me dije. ¿En qué paquete te metiste, Candy? Luego me explicó que su amnesia se debía a que se le formó un trombo en uno de los vasos sanguíneos, obstruyéndole la irrigación en la zona del cerebro que se encarga de almacenar información pasada. Por suerte, tuvo otro accidente que hizo que ese coágulo se movilizara, desobstruyéndole la arteria. El asunto es que con medicamentos antiplaquetarios se deshizo de su totalidad el coágulo, perdón. Eliminando todo riesgo de sufrir otra vez de amnesia. Por otra parte, le conté todo lo de mi vida, los novios que tuve, cómo perdí mi virginidad, cómo sucumbí ante el atractivo de un chico más joven que yo, de nombre Jimmy. Fue muy divertido porque ese chico se fijó en mí cuando él apenas tenía 12 años y yo tenía 17 años. Para ese entonces siempre lo tomé a juego hasta que un día, cuando Jimmy cumplió 18 años, me fue a visitar a la casa y me dijo: Hola, Candy, ya soy mayor de edad, nos podemos casar. Este ramo de flores son para ti. Jimmy, no podemos estar juntos. ¿Por qué? Eres más joven que yo, además. Recién terminé con Tony. Es incorrecto que salga con otros chicos. ¿Qué importa el qué dirán? Sé mi novia. No. Le cerré la puerta en la cara. A él, el portazo le dobló la nariz. Todo marchó bien hasta que un día nuestros conocidos hicieron una fiesta en un rancho. Era medianoche, había tomado más de lo debido, creo que me equivoqué de habitación y al entrar no podía creer lo que veía. Jimmy estaba en pleno acto de consolación. Sí que su miembro difería de lo que mostraba su bajo cuerpo, que quizás 1,65 m de estatura. Candy, perdóname, pensé que estaría solo. No te preocupes, sigue en lo tuyo, me gusta ver. Él continuó su faena y le acerqué. Él me le acerqué y él me tomó de la cintura sin dar más tiempo a pensar. Me besó alocadamente. Él no sabía dónde meterlo, así que lo guié. Vamos, Jimmy, tú puedes. Entiérrate más, Jimmy. Mas no vayas a terminar antes. Ponte otro condón de inmediato. Aún queda noche. Al final le dejé claro que solo fue un acto de una noche. Así que el carruaje volvería a convertirse en calabaza. El triste aceptó. Pasaron los meses y quiso continuar conmigo, pero volví con Terry, un actor de teatro que tanto me gustó, e imaginé una familia junto a él. Pero andaba muy pendiente de su apariencia física, dejándome a un lado. En la intimidad me desagradó que siempre le gustaba que le anduviera besando ahí, en su terminación digestiva. Y para colmo, metiéndole el dedo. Claro, está la última parte. No se la dije. Me la reservé por si a él también le gustaba. Antes de continuar relatándole mi vida pasada, que él bien sabía escuchar perfectamente, dieron aviso a través del megáfono. Todos los exámenes de laboratorios pautados para las 3 de la tarde están listos.
Pueden pasar a retirarlos. Es tiempo de saber si estamos bien, me dijo Bert. Ambos tomamos los exámenes y él, con toda seguridad, me pasó sus resultados sin siquiera observarlos. De primero le pregunté, ¿por qué? Porque es tu derecho cuando te dije que no tenía clientas, es por eso. Es cierto. Hagamos algo, veo que eres un hombre honesto. Vayamos a otro lugar y destapemos los resultados en un lugar más íntimo. Podemos ir en tu motocicleta a una cabaña que queda en un poblado llamado Litwood. Avisaré a mis amigas para que sepan que estaré contigo. Después de una hora de viaje por carretera, sintiendo la brisa recorrer mi rostro y cabellos, hicimos una parada estratégica en un lago. Necesitábamos estirar las piernas. Albert estiró sus piernas de pantera. Oye, he hablado más de cerca de mis intimidades, cuéntame de las tuyas. ¿Qué hiciste a esa vieja para que desee mantenerte? ¿Cómo fue todo? Pues es una larga historia, tenemos o teníamos ya casi un año. Verás, mi familia quedó en la ruina, eso ya te lo había dicho. Así que me dividí entre el trabajo y la universidad para culminar mis estudios de administración. Solo me faltaba un trimestre. Una conocida me dijo que soy apuesto y que pagaba muy bien por hacer bailes eróticos a damas. Una de ellas quería que le bailara exhaustivamente. Quería que fuera exclusivamente a Sara, quien era obstinada. Creo que sigue siendo obstinada. Perdón, continúa. Su marido, ya un hombre de 70 años, no la complacía carnalmente como correspondiera. No te engañaré, me pareció una mujer bella, así que en medio del baile la seduje con mi movimiento de caderas. Nos empezamos a besar alocadamente. La llama en ambos se encendió. Me gustaba su trasero, así que nos fuimos a una de las habitaciones. Le quité la ropa y solo quería enterrarme en su jugoso y bien tonificado trasero, que le abrí como una flor para meterle mi lengua en un par de ocasiones. Y cuando vi que ella estaba lista, le introduje mi endurecido pene. Le agarré por las caderas. Ella no paraba de gritar mi nombre. Le gustó que la sodomizarás. Así es. Sí. Tu pene es grande, como... ¿cómo lo aguanto por ese estrecho lugar? Digo, una vez lo hice con Terry por ahí y me dolió un poco. No mucho. Pero es que lo tiene de tamaño promedio, pero el tuyo es enorme, Bert. Tengo mis tácticas para mezclar el dolor con el placer. Me encantaría probar. ¿Te parece si abrimos los sobres? Sí, abriré el tuyo y tú abres el mío. Ambos sacamos el tiempo, las pruebas, y él me miró con una sonrisa y yo le respondí con otra. Perdóname por haber desconfiado. Te comprendo, es normal que desconfíes de mí. Me conociste en un antro, cualquiera podría estar enfermo. Gracias por comprenderme, me gustaría conocer tus tácticas amatorias. ¿Se podrá? Claro, muñeca. Nos besamos. Me succionaba la lengua a su antojo. Me alzó el vestido y seguidamente me colocó de espalda para apoyarme en su motocicleta, haciéndome a un lado la panty color esmeralda que usaba. Me besó justo ahí en ese pequeño orificio. Volvió a colocar sus dedos como una tenaza para separar mi trasero y cuando vio que tenía la dilatación requerida, me metió tres veces sus dedos lubricados con saliva. Ya estando seguro que estaba lo suficientemente excitada para recibirlo, se bajó la bragueta, sacándose endurecido pene que llevó hasta la entrada de mi ano. Poco a poco se introducía en mí. Cuando ya entró por completo, se movió frenéticamente de atrás para adelante, sin parar hasta que mi recto comenzó a tener espasmos. Y él, al sentir lo que apretaba, se vació por completo en mí. Bert, Bert, eres genial, le dije con voz agitada. Esa tarde nos metimos al río e hicimos el amor como locos. Le pregunté qué le gustaba más y él me respondió que la vagina, porque por el otro lado le apretaba demasiado y le generaba cierta incomodidad, pero que conmigo lo disfrutó a plenitud. Yo andaba tranquila con él,
Por otra parte, me explicó que si le aceptó dinero a Sara, que fueron amantes durante un año, pero el dinero lo tomó como un préstamo. En realidad sí le gustaba aquella mujer a pesar de que es casada. Nos convertimos en buenos amigos y amantes. Sé que es loco, me dirán. ¿Qué haces con ese hombre? Es un vividor, no lo creas. El cuento de que por necesidad aceptó dinero de una mujer, por Dios, es un gigoló. En fin, me gusta y coge divinamente sabroso. Esperen un momento, sonó el timbre. Ya les sigo relatando. ¿Quién será? ¿Un sábado por la tarde? ¿Tú? Candy, he vuelto, me quiero casar contigo.